Hola, muy buenas a todos, gente. Aquí estamos en un nuevo vídeo. Y bueno, como podréis haber ya visto y escuchado por todo internet, ya ha salido la nueva actualización de Team Fortress 2. Estoy grabando esto casi a la 1 del mediodía del día 13 al día siguiente. Pero bueno, esta actualización salió el miércoles sobre las tantas de la noche, de la madrugada aquí en España. Me di cuenta a la 1 y media o así de que había salido la actualización. Y bueno, obviamente pues ya no podía hacer nada. Pero bueno, quiero grabar esto y editarlo lo más rápido posible y subirlo para que os enteréis. Pero bueno, ya la mayoría os habréis enterado. Tengo un problema y es un problema gordo. Es que mi ordenador no funciona. Realmente ahora mismo está siendo un milagro que esté funcionando y pueda grabar. Pero bueno, tengo la RAM o la CPU o el disco frito y no me funciona nada. O sea, el administrador de tareas está completamente loco. Me pone al que está haciendo el disco, que está haciendo la CPU. Está loquísimo. Pero bueno, vamos a comentar la actualización. Esto realmente no lo sabréis porque yo grabé un vídeo hablando de las noticias que se sabían de la actualización y tal, que habían como 13-14 mapas y tal. Yo pensaba que era fake todo y que, bueno, incluso hice vídeos probando mapas de la comunidad por a ver si cuáles podían ser que iban a meter y tal. Y había gente que decía, bueno, se dijo también que iban a meter un nuevo modo de juego y en un vídeo, creo que en mi último vídeo, alguien dijo que estaba hypeado porque fueran a hacer oficial el modo de Saxton Hale, o sea, versus Saxton Hale oficial. Y yo dije, what the fuck, al igual. Pues por la cara es oficial. Según tengo entendido, en las últimas horas, lo que lleva del evento, porque hay como un evento que supongo serán los mapas. Espero que los hagan ya para siempre, los mapas, que los añadan a la rotación oficial. Pero bueno, por lo visto, sí que han hecho un modo oficial. O sea, Valve ha metido el versus Saxton Hale. No lo entiendo, la verdad. Pero bueno, han puesto los mapas de Saxton Hale. O sea, el modo de juego que todo el mundo lo consideraba cachondeo, divertido, muy divertido, pero que era de risa solo, ahora es oficial por la cara. Yo esto no me lo veía venir ni años luz. O sea, esto no me lo esperaba para nada. Bueno, vamos a comentar sobre todo lo que viene en general. Hay muchos errores. Bueno, esto no sabemos a qué se refieren exactamente. Hay algunos que sí, pero bueno, hay muchos errores, muchas cositas. Han arreglado, joder, espera un momento que me duermo. Han arreglado cositas del gravel pit, de steel. What? Snowy? Bueno, han también arreglado algunas cosas de Moss Rock y tal, pero bueno, los mapas así en general tampoco. Hay algunos errores que han arreglado, pero tampoco es importante. Lo que es importante son estas cosas, son los 14 nuevos mapas de la comunidad, que esto es brutal. Esto estaba ya confirmado que Shark Bay estaría, porque ya lo habían liqueado los de Valve sin querer, los de Steam. Y yo tengo muchos que he jugado y los tengo en la Workshop, ahora lo veremos. Este es el que me encanta, Phoenix. Este mapa es un mapazo, tío. No lo voy a poder jugar, qué asco de vida. Bueno, luego hay 25 nuevos cosméticos. Hay una nueva caja, lógicamente. También hay 6 towns nuevas. También hay 20 nuevos inusuales, efectos inusuales. Por la cara, la verdad, no sé para qué tantos. Y luego hay también skins. Vale. Y tal, tal, tal. Y el evento acaba el día 15 de septiembre. O sea, tenemos todo el verano para jugarlo, pero bueno. Si mi ordenador decide funcionar, le tendré que cambiar la pila de la BIOS y probablemente la RAM y tal. Pero bueno, vamos a ver los mapas que añaden, ¿vale? Porque, como digo, este ya está confirmado. Este mapa Shark Bay, mira, está aquí todo, ¿eh? Este mapa de Shark Bay, bueno, mira que, en plan, yo ya los había probado. ¿Brian está? Yo me extrañaba que hubiera tantos mapas de estos, de versus Saxton Hale. Pero al parecer sí que los han añadido. A ver, está el Brine, no está Brine. Vamos a ver Phoenix, porque este es un mapazo que, como digo, es el mejor. Es un payload, hice un video probándolo, pero bueno, es que ya no me da tiempo. Pero es un mapa súper largo, me recuerda mucho a un mapa de Overwatch. Y bueno, como podéis ver las fotitos, esto es... Lo importante de este mapa es que tiene muchas alturas, muchos niveles. Y eso me encanta para los soldiers, para los demos. Y es un mapa enorme. Y es un mapa guapísimo, de verdad, con muchas alturas. Esto es el punto final. Esto lo probé yo in-game, o sea, lo tengo descargado. Y esto es como el Hightower, es Hightower. Y realmente te puedes subir arriba de aquí, te puedes subir arriba de todos lados. O sea, esto va a ser para los soldiers Chef Kiss. Este es un mapazo, increíble. Menos mal que lo han puesto, Luego otro mapa, Shark Bay. Shark Bay es un mapa que jugué yo en un evento de creadores de contenido de Team Fortress 2 de habla inglesa. Y es un King of the Hill. Está chulo, pero tampoco es espectacular. Es un mapa pequeñito. Como podéis ver, el punto central es aquí en un barco. Y bueno, el spawn está aquí detrás de las casitas. Hay como tres salidas, bueno, lo típico, ¿no? El típico esquema de mapa de King of the Hill. Luego aquí hay un puntito más alto, tal, que puedes saltar por aquí. Pero bueno, el punto central es este. No tiene tanta calidad como me gustaría,
porque le faltan como texturas, sobre todo al barco. Pero está chulo el mapa, ¿eh? O sea, le faltan un poco de texturas. Está un poco muerto el barco, pero está bien. Supongo que para rendimiento irá mejor. Este ya estaba confirmado, como digo, se liqueó que iba a salir. Luego está la rotunda. Yo lo siento, ¿vale? Porque mi intención era subir el vídeo probando los mapas y tal, hablando de la actualización antes. Pero bueno, es que mi ordenador, como digo, se ha quedado frito y no he podido hacerlo. A ver, vamos a... Bueno, las towns ya las veremos en otro vídeo, igual que los cosméticos y tal, pero bueno. No quiero ver, quiero ver mapas sobre todo. Vamos a buscarlo directamente desde la workshop porque resulta, yo digo, si lo he probado en algún momento de mi vida. Este también lo hice, tío, si lo tengo descargado. Este también es un mapazo, tío, me encantó. Había texturas que me fallaban, pero es un mapa muy guay, muy guapo, tío. Este está en la base. Bueno, no lo podré ver, no lo podré enseñar in-game, pero esto es la base. Se sale por aquí, creo. No, por aquí. Y luego el punto central es un tren, literalmente un tren con una bomba nuclear o algo. Está muy chulo, hay dos niveles y la mayoría de mapas... Es como un Nucleus, es parecido a un Nucleus, pero es más abierto, cosa que mola. Y no hay un... no te puedes caer en medio, creo, diría. No, no te puedes caer en medio. Muy buen mapa, muy buen mapa. O sea, Rotunda, Shark Bay y Phoenix, ya sabía. Cashworks creo que es un mapa de Competi de hace mucho tiempo. Jolín, no se habla. Cashworks. Ah, no, ese no. Cashworks. No, este no sabía cuál era. Ostras, pero tiene buena pinta, ¿no? Parece... Ostras, tiene muy buena pinta la paleta de colores. Muy chulo, ¿eh? Ah, creo que también lo jugaba en algún evento de la comunidad. O en algún mapa de esto de la workshop, que prueba mapas de la workshop. Puede ser que la haya jugado. Sí, me suena este puente. Vale. Tiene buena pinta, ¿eh? No parece espectacular, nada que innove espectacular, pero tiene buena pinta. Ostras, chaval. Es un mapa viejo. Más de una década. ¡Ah! Pues lo he tenido que jugar seguro. Venice. Vamos a ver Venice. Este no me sonaba tanto, ¿eh? Este no lo probé en el vídeo. Pero Venice. A ver, Venice. ¿Es este, entiendo? ¿Quiero entender? No, este no es, ¿no? No, porque es un surf. Es este. A ver. Fail. Ostras, ya le están hateando. La gente es muy rata, ¿eh? Ostras, esto parece el mapa del counter, tío. What the... ¿Esto es un payload? Ostras, hermano, qué feo es. Lo siento, pero no me gusta este, ¿eh? A ver, está chula la ambientación, pero... como que no pinta nada, ¿no? Bueno, habrá que verlo, no se puede juzgar así. No sé, parece que no está acabado, ¿no? Le faltan como detallitos, ¿no? Bueno, habrá que verlo, habrá que verlo. Habrá que verlo, pero bueno, no me gusta tanto este. Es que con que metan el Phoenix, los demás los pueden borrar. Reconer, este es el de Competi. Este es el de Competi. Este es muy verde, parece Mirror Edge, ¿no? ¿Este? ¿Puede ser? Sí, es el que parece Mirror Edge. Sí, sí, es este. Este es un muy, muy buen mapa para Competi. Y es muy famoso. A mí me recuerda a Mirror Edge por los colores y tal. Sobre todo, esta zona me recuerda a Mirror Edge. Verde, así con las plantas. Este mapa es muy bueno. Lógico que lo pongan. Lógicamente este tenía que estar. Este hice un vídeo probando el mapa. Lo tengo descargado. Pero hace mil, pero nunca lo subí. ¿Qué más? Sulfur. Este también lo probé. Uy, Dios mío, vaya hostia, le he dado al micro. Sulfur. A ver, por la cara. Este lo he probado también. Ostras, esto también. Ostras, ya sé cuál es. Este se parece mucho a uno de Overwatch también. Que cuando lo probé dije lo mismo. Sí, sí, este está muy chulo también, ¿eh? Es un poco lioso porque creo que es control point, pero es como... o sea, no es ni attack defense, pero pensaba que era attack defense. ¿O la habrán cambiado? Si es attack defense, no sé por qué pone control point. Diría que es attack defense. A, D, C, P. Ah, bueno, claro, es attack defense, pero de control point. Sí, sí, sí. Me recuerda bastante a uno de Overwatch. Creo que hay uno igualito. Está chulo el mapa, no tiene mucha verticalidad, pero está guay. Es un poco lioso cuando lo probé, pero estaba muy chulo también, me gusta, me gusta. Este también lo había probado, pero hace ya mucho tiempo. Hardwood, este sí que lo probé hace poco, diría. Hardwood. Estamos reaccionando aquí todos juntos, ¿eh? No, no me digas que este es el feo. Ay, no, calla. No, este no lo llegué a probar. Este no lo llegué a probar, este lo descargué. Lo descargué porque dije, ostras, qué pintaza tiene. Pero no lo jugué, no lo probé en el vídeo que grabé. No lo probé, pero es control point, attack defense. Muy chulo, ¿eh? Este tenía muy buena pinta, mirad los environments. Environments. Está muy bonito, tío, muy bonito. Es que estos mapas ya... Es lo que te digo, me apelan más a jugar estos mapas, aunque sean
lo mismo, pero no sé, los gráficos como que invitan más a jugar, ¿sabes? Como cuando salió el mapa este de Control Points también, de Attack Defense de nieve este que salió en Navidad, no me acuerdo cómo se llamaba. Pelican Peak. A ver, Pelican Peak, este me suena también. Este vídeo voy a ser yo reaccionando a mapas. Este no me suena de nada, me sonaba el nombre, pero cero idea, pero está chulo, ¿eh? Está chulo, así de noche, de tarde, de atardecer, juego así, ¿no? Muy chulo. Mola así de montaña, tío, mola que metan cosas de montaña. Porque es que, como estamos muy acostumbrados al Gran Aria, Badlands, está chulo que metan mapas así. Werpelinger. Muy chulo, ¿eh? Se le ve muy guapo el mapa. Habrá que verlo. Es Capture the Flag, me gusta el Capture, está chulo. Se ve cozy, como dicen aquí. Cozy, comfy. Se ve cozy el mapa, habrá que probarlo también. Muy chulo, tiene buena pinta. Selby no me suena para nada. Este es el último mapa normal que han puesto. Aquí hay 14 mapas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sí, vale. Selby, vamos a probar. No voy a editar mucho el vídeo, lo voy a recortar sobre todo si me cortan. Ah, esto es lo de la foca. Pero ya está, lo voy a meter del tirón. Esto es de 2022. Ostras. Rarete, ¿no? La grava. Tiene buena pinta. No, esta foto no tiene buena pinta. A ver, es que esto de nuevo parece más Counter que TF2. Pega más de Counter que de TF2. Pero bueno. Luego los mapas funcionan mucho, en Team Fortress 2. Porque... una foca. Player Destruction es esto. ¿What? Smismas. Sume. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero bueno. Habrá que probarlo, tío. No sé. Tiene buena pinta el exterior. El exterior tiene pinta de que es gracioso saltar y tal. Si te puedes subir a estos sitios, puede estar muy chulo. Pero más allá de eso, no sé. Tampoco es eso. Parece un mapa muy lineal. No parece que... y no ve mucho con las alturas y tal. Cosa que no me acaba de llamar mucho la atención. Pero como digo, señores, tenemos este mapa. Con este mapa nos podemos echar unas partidas entre suscriptores. Brother, la que puede caer aquí. Es que Soldier contra Soldier aquí. ¡Oh, my gosh! Bueno, pues eso es la actualización. 14 nuevos mapas. Estos mapas de... he jugado en mi vida, creo, un par de veces a versus Axton Hale. No entendía una mierda de lo que pasaba. No lo he jugado más. Sé que está roto el modo de juego. Creo que crasheaba los mapas. Iba todo fatal, creo que del modo de juego. Que bueno, esto es lo normal con Valve. Con Team Fortress 2 siempre salen las actualizaciones rotas. Pero luego lo van arreglando. Bueno, voy a dejar el vídeo aquí. Recordaros, bueno, que esto dura hasta el día 15. Entiendo que la rotación de mapas se puede jugar hasta el día 15. Tengo 2 meses, más me vale arreglar el ordenador rápido. Porque es que quiero probar los mapas. Bueno, no es que quiero probar los mapas. Es que quiero viciarme a esto, tío, a Phoenix. Bueno, y quiero probarlos todos y jugarlos también. Pero quiero darle caña. Y bueno, voy a cortar el vídeo aquí. Lo editaré, cortaré muy poco. Lo subiré. Y bueno, rapidito para que os enteréis. Los que no os hayáis enterado, que supongo que todos os habréis enterado ya. Corto aquí e intento grabar un vídeo reaccionando a los cosméticos y las skins, ¿vale? Venga, nos vemos. Bye, bye. A jugar.